Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Feliz jueves a todo el mundo, ya estoy otra vez por aquí. Espero que hayáis tenido una buena verbena de San Juan, un puente excelente, los que hayan podido disfrutar de ese puente. Yo por suerte pude disfrutar y nos fuimos unos días fuera, que la verdad es que se necesita el salir un poquito, desconectar. No hacer los mismos planes de siempre. Ya con esta situación que estamos pasando parece que las cosas mejoran, pero bueno, ha sido complicado pues eso, ¿no? El ver a familia, el salir, desconectar, poderte mover de un sitio a otro. Así que ahora que se puede, con precaución siempre, pues sí, hemos disfrutado unos días fuera. Nos ha ido genial, la verdad. Sobre todo para la niña, que ha disfrutado como la que más en la playa. Y sí, ya vuelvo a estar por aquí de nuevo con un vídeo que es como una segunda parte, digamos, del vídeo de cómo planificar tu menú semanal. Pues es lo mismo, ¿vale? Es como planificar tu menú semanal, pero solamente de desayunos y meriendas. Es verdad que me escribió mucha gente diciéndome si podía hacerlo de desayunos y meriendas, porque como ya sabéis, bueno, os dejo el enlace por aquí arriba del vídeo anterior, de la primera parte de cómo planificar este menú semanal. Solamente lo hice de comidas y cenas, de lunes a viernes. Ya os comenté que el fin de semana lo dejo, no lo hice porque, bueno, el fin de semana normalmente pues o si estás fuera o vas a casa de tu familia a comer o, bueno, haces un poco comida más libre, ¿no? Digamos. Pero claro, solo lo hice de comidas y cenas, entonces sí que es verdad que hubo bastante gente que me dijo: ostras, ¿podrías hacerlo de desayunos y meriendas también? Y dije, vale, perfecto, sin ningún problema. Así que el que os traigo es un ejemplo de unos desayunos y meriendas durante, de lunes a viernes, durante estos 5 días, para que veáis, pues eso, un ejemplo de lo que yo normalmente suelo desayunar o merendar. Y así, con este ejemplo podéis guiaros un poquito y pues más o menos poder hacer desayunos y meriendas parecidas o el mismo ejemplo o parecidas. Entonces, otra cosa que estaba pensando antes de empezar el vídeo, me gustaría preguntaros qué os parece si, por ejemplo, cada semana, aparte del vídeo de los jueves, os hiciera un vídeo de ejemplos de estos menús semanales variados, para que, claro, porque es lo que me decís, que sí, esto es un ejemplo de un menú semanal, pero claro, de una semana, entonces igual tampoco os puede ayudar para una vez, o bueno, para hacerlo de vez en cuando, pero claro, no es cada semana. Entonces, ¿os gustaría que, aparte del vídeo de los jueves, cualquier otro día de la semana, colgara estos ejemplos de menús semanales? ¿Qué os parece? ¿Cada semana colgar un ejemplo de mi menú semanal de esa semana? Decírmelo en comentarios, ¿qué os parece? Y yo, pues, si la mayoría de personas le interesa, yo encantada, tendríais 2 vídeos a la semana. Sí que es verdad que me es un poco complicado, pero yo creo que si, como veo que hay mucha gente que le interesa este tema de las comidas y demás, pues he pensado, pues, ¿por qué no? Si os interesa, pues sí, tendríais este vídeo y luego el jueves, pues, otro vídeo, ya sea compra semanal, ya sea el primer jueves, los primeros jueves del mes, un vídeo informativo, ya sea pues un blog con alguna receta. ¿Qué os parece? Vosotros ya os lo dejo en vuestras manos, me lo dejáis por aquí y ya decidimos a ver qué hacemos. Así que eso, vamos al lío, dentro vídeo. Bien, vamos a empezar por el lunes. Lo que haré es, diré el día de la semana y después el ejemplo de desayuno y el ejemplo de merienda. Y después, el siguiente día, ¿vale? Para no liar mucho, no decir primero desayunos, luego merienda. Bueno, más para que quede más claro. Entonces, empezamos por el lunes. El lunes, como desayuno, lo tengo aquí apuntado porque ya me había hecho yo, lo tengo aquí en el móvil, me había hecho yo el planning de, pues eso, del menú de esta semana. Entonces, pues, os lo enseño. Así que eso, el lunes tengo apuntado yogur. Ya sea, nosotros utilizamos pues eso, el yogur de vaca de la Fageda, que os enseño en algunas compras semanales, o
intentamos que sean yogures de cabra u oveja, que como sabéis son menos inflamatorios, más que nada para las personas con como en mi caso, con alguna enfermedad inflamatoria intestinal, pues mucho mejor que la leche de vaca o yogur de vaca, mejor cabra u oveja, que ya, bueno, ya lo he contado en otros vídeos, pero si habéis aparecido aquí de nuevo, os lo comento. Entonces, tengo apuntado un bol de yogur con fresas, plátano y semillas de chía. Ese sería un ejemplo, ¿vale? Acompañado también con una infusión, porque yo siempre tomo infusión. Las recomendables, por ejemplo, son infusiones de jengibre y cúrcuma, que son muy antiinflamatorias también. Por ejemplo, así digestivas, que llevan diferentes tipos de hierbas para desinflamar. O para que eso, para que sean como más, para tener mejores digestiones. El hinojo, por ejemplo, yo tengo infusiones, en Mercadona lo venden, ya os lo enseñaré, infusiones de hinojo simplemente. Entonces yo lo que hago es mezclármelas, igual me pongo hinojo con jengibre, los dos tipos de infusiones, o cúrcuma con jengibre y me lo mezclo. Voy variando, a mí me gustan mucho las infusiones y los tés, así que sí. Entonces, infusión, o si os apetece más un café, si es lo que tomáis, pues un café a ser posible sin azúcar, ¿vale? Entonces, ese sería mi ejemplo. Yo café aquí no he puesto porque al tomar yogur ya es un lácteo, entonces yo con el yogur y una infusión. Sobre todo el yogur que lleve, pues eso, algunas frutas, que es lo importante, y algunas semillitas de chía, algún mix de cereales sin azúcar, avena, por ejemplo. Entonces eso sería un buen desayuno. Como merienda del lunes, al tomar algo así como más dulce de desayuno, he querido hacer algo salado. Y entonces aquí tengo apuntado un sándwich integral, por ejemplo, de pan integral, de un pan, bueno, integral, un 100% integral, o al menos que el porcentaje sea alto de lo que es integral. Si no, no sirve. Si no, yo lo que normalmente como, ya sabéis, es el pan de trigo sarraceno, que es un pseudo cereal, no lleva gluten. Y para mí es la mejor opción. Y entonces en este sándwich le pongo lechuga, de estos brotes que venden en Mercadona, por ejemplo, que llevan varios brotes de lechuga, pues por ejemplo, lechuga, aguacate, queso, tomate. Y sí, ese sería el sándwich acompañado de una pieza de fruta, la que queráis. Ahora en verano tenemos una variedad infinita y riquísima de frutas, que es cuando se disfrutan más eso, el comer fruta, sandía, melocotones, albaricoques, cerezas, arándanos, frambuesas, lo que sea. Cualquier la fruta que os apetezca más, sirve. Ahora vamos al martes. Como desayuno, el martes he apuntado tostada, con lo mismo que he explicado antes del pan, pues lo mismo, tostada con aguacate, que normalmente yo lo aliño, y el aliño que yo normalmente utilizo es, en el aguacate le echo limón, un poquito de limón, eso va a gusto, yo lo echo bastante, limón, le echo cebolla en polvo, pimienta, le echo un poquito de orégano y aceite de oliva, y queda un aguacate riquísimo. Entonces la tostada con el aguacate aliñado, brotes de lechuga, tomates cherry y, pues sí, un poquito de orégano, un poquito más de orégano por encima. Y esta tostada acompañada de una pieza de fruta y una infusión o un café, lo que a vosotros os apetezca. Como merienda el martes, al ser el desayuno salado, pues he puesto una merienda dulce, para que no se repita mucho, ¿vale? Que sea un poquito más variado. A ver, esto lógicamente lo podéis cambiar, poner lo que a vosotros os apetezca, pero bueno, este es mi ejemplo que os doy para que os guiéis un poquito. Entonces, como merienda, he puesto pancakes con fruta encima y mantequilla de cacahuete, 100% mantequilla de cacahuete. Entonces, estos pancakes... os enseñaré una receta, ¿vale? Dentro de poquito os haré la receta de los pancakes, que los hago con banana, con plátano, ¿vale? Banana y avena. Son súper sencillos, muy fáciles de hacer, muy rápidos y ya os digo, es un momento. Entonces ya os enseñaré la receta. Pero si buscáis también en internet, por ejemplo, podéis encontrar pancakes saludables por todos lados. Entonces es una buena opción. Pancakes con fruta y mantequilla de cacahuete por encima. Aquí ya no he puesto nada más porque esto llena bastante. Y para mí, suficiente. Pasamos al miércoles. Como desayuno, he puesto un revuelto de huevos y espinacas. O tortilla de espinacas, como queráis. Una tortilla francesa de espinacas. Luego, un aguacate aliñado. De la forma que os he contado antes, pues lo mismo. Lo parto por la mitad, quito el hueso
y lo aliño así y me lo como con la cuchara. El revuelto de huevos y espinacas, medio un aguacate aliñado, perdón, e infusión o café. Zumos y eso no os aconsejo, ya en otros vídeos hemos hablado, el zumo son azúcares libres, acaba siendo lo mismo que el azúcar, así que no os recomiendo. Si algún día os apetece un zumo de naranja natural, que sigue siendo, se acaba convirtiendo en azúcar libre, que es lo mismo que el azúcar, pero bueno, si os apetece un día lo podéis hacer. Siempre es mejor batidos, por ejemplo, ¿no? O smoothies, por ejemplo, que le metéis fruta, le metéis un poquito de leche si queréis, o es eso, simplemente un batido de fruta triturada, no zumo, no echa zumo. Para la merienda del miércoles, al haber tomado salado por el desayuno, os pongo un dulce. Y tengo apuntado galletas saludables caseras, que tengo el ejemplo por aquí por mi canal, os dejo el enlace a los postres saludables, ¿vale? El vídeo se llama postres saludables, pero lo podéis utilizar para meriendas. Entonces creo que allí sale una receta de galletas saludables. Por ejemplo, podéis coger ese ejemplo. Acompañadas, pues eso, de un café o, por ejemplo, alguna vez me hago un vaso de leche con cacao puro. Cacao puro. No Colacao, ni Nesquik, ni historias de estas, no, cacao puro 100%, lo mezclo y pues mojo las galletitas, o en el café, por ejemplo, o a veces como las galletas o el café con algún trocito de chocolate, el porcentaje más alto de cacao posible, yo como del 85 para arriba, eso es lo mejor, entonces pues eso sería otra merienda así dulce. También tengo otro vídeo que os dejo por aquí el enlace de hace poquito de unos cupcakes saludables, que también lo podéis utilizar en vez de galletitas, pues unos cupcakes saludables por la tarde también va bien, o para desayunar. Os dejo por aquí el enlace porque la verdad es que es interesante y es súper fácil de hacer. Y tengo también otro vídeo de la Nutella saludable, que en vez de, por ejemplo, si queréis hacer las galletitas y untarles la Nutella saludable, pues podéis hacerlo. Os dejo por aquí también el enlace para que le echéis un vistazo si os interesa. Bien, ahora vamos para el jueves. El desayuno del jueves tengo apuntado smoothie de banana, que como ya sabéis el smoothie es fruta triturada y con un poco de leche, ya sea vegetal o animal, ¿vale? Tengo un smoothie de banana que también os lo enseñaré en otra receta, ¿vale? Que ya veréis que es súper sencillo también. Ha acompañado el smoothie de unos frutos secos. Yo normalmente suelo comer almendras, suelo comer anacardos y nueces. Eso es lo que más como. Pero podéis escoger cualquier fruto seco que no sea frito. Sobre todo eso, ¿vale? Que puede ser natural o tostado, pero frito no. Eso ya no es saludable. La merienda del jueves, al ser un dulce por el desayuno, pues os pongo una merienda salada. Y aquí tengo apuntado sándwich, con el mismo pan de antes, sándwich de atún, hojas de espinaca y champiñones. Puede ser otro ejemplo de sándwich. Los sándwiches lo podéis variar de las mil maneras posibles como queráis, pero yo os doy este ejemplo, acompañado de un batido de fruta, por ejemplo. Cualquier frutita, la trituráis. Además ahora con el calor, yo lo que suelo hacer también es congelar la fruta, por ejemplo congelar el plátano, las fresas, lo que sea, congelarlo y tomarlo súper súper frío. Le podéis añadir hielo también si queréis, pero bueno, ya si la fruta está congelada y la trituráis, riquísimo. Lo que también sale muy rico al hacer estos batidos es ponerle alguna hierba, por ejemplo hierbabuena, menta, así como la hojita así encima, y le da un sabor súper rico. El batido puede ser de las frutas que queráis, las que más os gusten. Mezclar las que queráis. Y por último pasamos al desayuno del viernes. El desayuno del viernes tengo apuntado leche con avena, que lo que hago es siempre intento cocerla, siempre intento hervir la leche, echar la avena y que cueza, que se quede blandita. Hay avenas que quedan más duras que otras, pero siempre intentar que, pues eso, cocerla un poquito, que quede blandita y absorba también una parte de leche. Y luego en este bol de leche con avena, pues tengo apuntado arándanos, frambuesas y moras y un mix de cereales y canela por encima. Esto es un ejemplo también de bol de súper completo. No tengo nada más apuntado porque esto llena y es súper completito. La fruta la podéis variar como queráis, pero yo he decidido los frutos rojos, me gustan así en la mezcla. Y por último tengo la merienda del viernes, que tengo un wrap de tortilla con tomate, lechuga y pollo. Wrap de tortilla me refiero a que la masa, lo que sería la masa del wrap, en vez de ser de maíz o de harina, de trigo, lo que sea, es de tortilla.
o sea, hacéis una tortillita francesa, tipo nada, la batís, echáis la primera capa y que se haga esa primera capa y ya está, que quede finita para luego poder envolver, o sea, la tortilla será como la masa del wrap, ¿vale? Para que sea más saludable. Entonces, en esta base le he hecho tomate, un poquito de lechuga y pollo. Lo que le suelo echar, para no tener que estar haciendo el pollo, si me ha sobrado algún día lo he hecho, pero si no, los packs estos que os he enseñado en alguna compra semanal de Mercadona, que son tiras de pollo, uno que está como macerado y condimentado y el otro es natural, pues eso es súper súper buena opción porque es un buen procesado y súper rápido de hacer, ¿vale? Entonces, el wrap de tortilla acompañado con una infusión o un café también, como queráis, ¿vale? Y bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he enseñado el ejemplo de estos desayunos y meriendas, espero que os haya ayudado. Sí que es verdad que una vez ya empecéis en esto y empecéis ya a hacer desayunos, pues os metáis un poquito en el tema, es realmente fácil. Además, hoy en día lo bueno de las redes sociales, de internet y todo esto es que encuentras información súper valiosa para informarte sobre la alimentación saludable. Es verdad que hay que poner filtros porque muchas veces nos pensamos que sí, que es buena opción y no lo es, tenemos que informarnos bien, pero lo bueno es eso, que tenemos mucha información al alcance, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo. Ya os digo, cualquier duda, dejármela en comentarios, me escribís por mis redes sociales, las dejo por aquí, @elmundodedrida, es mi Instagram, y cualquier cosita yo os ayudo encantada, como ya sabéis. Así que nada, que paséis un buen fin de semana. Decidme si os interesa que hagamos esto, lo de que os he comentado antes de los vídeos, de añadir un vídeo más como ejemplo de menú semanal. Bonito fin de semana a todo el mundo, disfrutad de este buen tiempo y nos vemos muy 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 prontito la semana que viene con otro vídeo aquí, en este canal, El Mundo de Drida. Mil besos, gracias familia, os quiero. Hasta pronto, chao.